y luego a revisarse. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornillo. Ya cuando son las 4 de la tarde, inmediato vamos a escuchar la intervención del doctor Ramón Guillermo Aveledo a propósito de esta sesión especial que se desarrolla desde la Asamblea Nacional Venezolana. Escuchemos. Vamos a ejercer nuestro derecho y nuestro deber a la esperanza. No permitamos nunca que nos expropien la esperanza. Nadie, nadie, por arrogante que sea, es tan poderoso como para atribuirse la prerrogativa de expropiar al pueblo venezolano su esperanza. Y ante cualquier tentación que mire hacia ese previo incierto e inaceptable, como en los versos de Henley que inspiraron a Mandela, digámonos, no importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Volvamos un instante a 1958. Cuenta Ramón Velázquez. En los días siguientes al 23 de enero, se puso muy en boga entre las personas enteradas del proceso histórico el curioso dato de la coincidencia de las crisis nacionales de la política con los años terminados en 8. Mariano Piconsalas, en una charla por televisión y después de advertir que nada había más anticientífico que esa clase de acotaciones, enumeró los episodios. 1848, caída de Páez y la oligarquía conservadora. 1858, caída de Monagas y de la oligarquía liberal. 1868, caída de Falcón y del régimen federalista. 1878, traición de Alcántara a Guzmán. 1888, se alza Rojas Paul contra Guzmán. 1898, muere Joaquín Crespo y viene el fin del liberalismo amarillo. 1908, Juan Vicente Gómez depone a Cipriano Castro. En 1918 y en 1928, las dos grandes crisis que afronta el régimen gromecista. En 1948, es derrocado el presidente Rómulo Gallegos y se inicia la dictadura militar. A esa relación, agreguemos dos datos que Piconsalas no dijo porque no podía adivinar, porque está hablando en 1958. En 1968, por primera vez, un candidato presidencial de oposición, Caldera, ganó las elecciones dando inicio a la alternancia pluralista. Y en 1998 fue elegido presidente Hugo Chávez y comenzó la llamada Revolución Bolivariana y la ya larga hegemonía del grupo actualmente en el poder. Coincidencia, destino, lo que ustedes quieran. Pero en Venezuela los años terminados en 8 han resultado ser años de cambio. A fines del primer semestre de 1957, consideran un libro de historia, Rodríguez Iturbe, que la dictadura lucía fuerte y la posibilidad real del liderazgo civil de enderezar el rumbo simplemente no existía. Sin embargo, la realidad objetiva ya apreciada será inundada por hechos que acaban desmintiéndola al punto que hoy conmemoramos esta fecha. Apenas asomaban problemas en la hacienda pública y en una economía que, sin embargo, no había dejado de crecer. Ayudado por el auge económico mundial de la segunda posguerra, el Producto Interno Bruto venezolano se había duplicado en menos de una década. Lo político parecía bien atado y las Fuerzas Armadas se veían sólidamente unidas en torno al régimen surgido a partir de que ellas,
hubieran, cito el acta de constitución del gobierno militar, asumido el control de la situación de la República. Fin de la cita. Eso fue en 1948. Sin embargo, desde Múnich, donde vivía exiliado, la agudeza visual de Herrera Campins lo capta diferente. Critica a quienes pretenden presentar un panorama monocromo de las Fuerzas Armadas, triste y sin esperanzas, para concluir que núcleos castrenses, inhibidos por la postura de la superioridad, saben que la dictadura se ha colocado en un bajadero peligrosísimo y que es necesario hacerla rectificar para que no siga comprometiendo la función histórica de las Fuerzas Armadas. El 1 de mayo de 1957, eso fue en marzo, el 1 de mayo del 57, el arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias Blanco, publica su pastoral con motivo de la fiesta de San José Obrero. Nuestro país se va enriqueciendo con impresionante rapidez, dice. Ahora bien, nadie osará afirmar que esa riqueza se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos, ya que una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no pueden ser calificadas de humanas. Y no se queda en la coyuntura, va al fondo, que en los derechos y deberes de los trabajadores se respete la dignidad de la persona humana, y dice el arzobispo en su pastoral: entre el socialismo materialista y estatólatra, que considera al individuo como una mera pieza de la gran maquinaria del Estado, y el materializado capitalismo liberal, que no ve al obrero sino como un instrumento de producción, una máquina valiosa, productora de nuevas máquinas en su prole, está la doctrina eterna del Evangelio, que considera a cada uno de nosotros, sin distinción de clases ni de razas, como persona humana, como hijos de Dios. Es la doctrina que escuchamos sostener a Juan Pablo II y reiterar a Francisco con acento latinoamericano. Seis décadas después, la humanidad sabe que el socialismo estatólatra es un fracaso y que la economía de mercado o economía libre, que reconoce la creatividad, la propiedad privada y favorece la producción y circulación de bienes y la prosperidad, requiere, para llegar con sus oportunidades a todos, de un sólido contexto político y jurídico y de una ética social que la ponga al servicio de la libertad humana integral. Así que, dicho sea de paso, no son circunstanciales, ni como para sorprendernos, la homilía del arzobispo de Barquisimeto, la ciudad de donde vengo, o la declaración del obispo de San Felipe, tampoco que la Conferencia Episcopal Venezolana, tras su exhortación con motivo de su reciente asamblea y coherente con sus reiterados pronunciamientos, haya declarado hace apenas unos días, en un país que desea vivir en paz y reconciliación, que anhela un futuro con esperanza y no con la condena y amenaza permanente, sencillamente por no estar de acuerdo con las conductas y ejecutorias oficiales, necesitamos gobernantes con la suficiente entereza para tratar a todos los ciudadanos con el mismo rasero y para que se apliquen ellos mismos las leyes que conciben para los demás. La Constitución de 1953 pautaba que hubiera una elección presidencial a fin de 1957, pues el nuevo periodo se iniciaría en 1958. En aquel momento había partidos ilegalizados y otros perseguidos, presos políticos y exiliados, la prensa silenciada por la censura. Desde el destierro, en abril, publica Herrera el ensayo antecitado. Dice: la solución ha de obtenerse con sano y decidido sentido político de conveniencia nacional mediante elecciones. En julio, Jovito Villalba dirige desde Nueva York un telegrama al dictador en persona y lo invita a que abra el franco retorno a la vida de las leyes, lo cual incluye el ejercicio por el pueblo del derecho a elegir libremente a quien lo gobierne. Pocos días después, el expresidente Gallegos declara en México que la oposición democrática nacional está unificada en un programa
que excluya la violencia y propugna la solución del problema político venezolano mediante el cumplimiento de la disposición constitucional que establece la celebración de elecciones. Y en agosto, Betancourt, desde Washington, saluda como positivo el anuncio de elecciones hecho por el gobierno y comenta: los tres partidos políticos importantes del país han reclamado ese anuncio porque propician todos ellos una salida evolutiva y pacífica a la grave crisis, la grave situación venezolana. El exilio no les mengua la serenidad ni les obnubila el juicio. Al contrario, les madura y acrece su capacidad. No en vano, dos de ellos llegaron a presidente de la República y los otros dos, uno ya había gobernado y el otro, Villalba, nunca lo hizo, pero los dos ocupan ese lugar señero en nuestra historia contemporánea. El gobierno optó por bloquear la salida constitucional y, en vez de elecciones libres y limpias, organizó una farsa plebiscitaria que fue un éxito formal, pero brevísimo. La protesta estudiantil del 21 de noviembre fue una de las manifestaciones de rechazo que surgieron desde diversos sectores de la ciudadanía. Si en el fraude del 30 de noviembre de 1952 se habían salido con la suya los gobernantes por 5 años más, a la mascarada del 15 de diciembre de 1957 sobreviviría apenas un mes y días. El 23 de enero de 1958, Venezuela amaneció de esperanza, pero también de unidad. Unidad cada vez más amplia para que se lograra el cambio, y unidad en el naciente espíritu unitario del 23 de enero. En la esperanza del 23 de enero del 58 juega un papel central, fundamental, medular, la unidad. Por eso, la sabiduría de Pompeyo Márquez nos dice que la gran enseñanza del 23 de enero es la unidad nacional. Alecos y copellanos, urredistas y comunistas unidos, empresarios y trabajadores organizados unidos, profesores y estudiantes unidos, profesionales, intelectuales, periodistas, la Iglesia Católica, la unidad fue levantando el ánimo nacional y movilizando el alma nacional. Unidad no es un secreto arcano. Unidad no es una fórmula misteriosa. Unidad no es un hallazgo de sabios en pos del premio Nobel. Cualquiera lo sabe, cualquiera lo dice, cualquiera lo entiende. Unidad está en el sentido común popular. Solo requiere de responsabilidad en el compromiso y suficiente humildad como para comprender que los demás te hacen falta a ti tanto como tú le haces falta a los demás. Unidad. ¿Exige la unidad grandeza de alma? Sí, pero seamos menos solemnes, porque es mucho más simple. Basta con acercarse al alma sencilla del pueblo y darse cuenta que lo que quiere es unidad. No son pocos los héroes del proceso que en aquella jornada dio inicio a un proceso nuevo. Muchos son conocidos, miles son anónimos, pero quiero destacar hoy, para que no se nos olvide, porque sería injusto, a un héroe inesperado, a un hombre decente cuya bonomía se respiró en este Capitolio durante sus 3 períodos como senador de la República y a quien aquí mismo tuve el honor de conocer y de tratar. Un militar que alcanzó el grado de vicealmirante. Había ejercido en aquellos años del gobierno que concluyó el 23 de enero del 58, cargo como presidente del Instituto Nacional de Deporte
y del Círculo Militar. Y como comandante de la Armada, era el oficial de mayor antigüedad y jerarquía en enero de 1958. En un tiempo en el que era tal el resentimiento popular ante los militares, injusto como toda generalización, que evitaban salir a la calle uniformados, el almirante Wolfgang Larrazábal fue una figura querida, inmensamente popular, que inició la reconciliación de esa institución fundamental de Venezuela con su pueblo, porque él mismo, con su sencillez y espíritu cívico, simbolizaba un reencuentro entre compatriotas, con y sin uniforme, en el ancho y acogedor valle de la igualitaria cordialidad venezolana. De la historia se aprende, pero la historia no es receta. No es que la historia se repita, la historia ofrece nuevas posibilidades y la vamos haciendo con aciertos y hierros, aunque sea inútil ignorar su legado, ignorar sus lecciones, a veces duras. Muchas veces factores ajenos a la voluntad humana inciden en sus desarrollos, pero al final la historia no es condena, es obra. Desde una esquina se nos dice que un país no cambia, que siempre es el mismo. En tal premisa se basan tanto un pesimismo miope como un optimismo nebuloso. Desde otra, tan equivocada como aquella, se asegura que el país cambió para siempre, que ahora la nación es otra. Eso es propaganda, nada más. La verdad es que los países siempre cambian. Cada episodio de sus vidas los influye, los condiciona, puede empobrecerlos materialmente, pero enriquecer su experiencia y su capacidad de comprender y de lograr. Venezuela ha cambiado y seguirá cambiando. Que nadie apueste a su atraso, que nadie apueste a su estancamiento, a su inmovilidad. Ningún país es así, y este país de nosotros, muchísimo menos. Hoy, otra vez, la lucha venezolana es por la esperanza. Ustedes y yo sabemos, y buena parte de la comunidad internacional también, y todos los venezolanos lo saben, que estamos en problemas, en gravísimos problemas. Esos problemas están a la vista y, repito, con cadenas, la única doctrina de los ojos es ver. Aunque hay quienes han decidido que sus ojos no vean y niegan obstinadamente la realidad. Pero el dicho popular no falla. Cierran los ojos para no ver, porque no quieren que el corazón sienta. Al final del capítulo séptimo, de los deberes, de los derechos, deberes y garantías fundamentales, el artículo 62 de la Constitución de la Hermana República de Cuba condiciona el ejercicio de esas libertades, las que están en ese capítulo, a que este no sea contra lo establecido en esta Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Pero esa no es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí. Aquí los derechos humanos, civiles y políticos, no están marcados ideológicamente ni condicionados por el interés del poder, porque este es en el derecho, y tenemos que lograr que lo sea en la vida real, un país de todos, sin divisiones, sin discriminaciones, sin exclusiones. En Venezuela es ilegítimo y también inconstitucional el condicionamiento político para la adquisición de alimentos y medicamentos. En Venezuela es ilegítimo y también inconstitucional la desigualdad entre las garantías para las libertades y la participación política.
en Venezuela. Nada, absolutamente nada, justifica ejecuciones y menos ejecuciones extrajudiciales. Procede correctamente la Asamblea Nacional cuando investiga los estremecedores eventos recientes de El Junquito para determinar políticamente la responsabilidad por hechos cuya naturaleza es ilegítima e inconstitucional, como tantos indicios apuntan. Y ya debería estar haciéndolo en el plano penal la Fiscalía General de la República, porque es su deber. El ecosistema por excelencia de la esperanza es la serenidad, la seguridad que da la paz. El precio de la paz no es el silencio o la exclusión. Ese siempre resulta, más temprano que tarde, demasiado caro. La condición de la paz es el respeto. Y hay una articulación del respeto a través de causas e instrumentos que le permite tener movimiento. La Constitución, como marco para la convivencia de todos en nuestra natural diversidad y como espacio de encuentro seguro, digno, para todos los venezolanos. Las instituciones, como testimonio viviente y en constante transformación de la perseverancia de un pueblo que aprovecha de su experiencia porque aprende de ella. Y la política, como ejercicio de la inteligencia personal y colectiva al servicio del bien común y por servicio, forma excelsa de la caridad. De eso, precisamente, es que se trata la democracia. En punto a la política, el asunto principalísimo de esta Asamblea, nunca olvidemos esa esencial dimensión de servicio. Nunca, nunca por ningún motivo. Hay demasiados venezolanos sufriendo. La tarea crucial de buscar por medios lícitos el cambio político no releva a nadie del deber de exigir a quienes gobiernan rectificaciones y de ofrecer alternativas de política pública para atender, atenuar y resolver esas calamidades que invaden como río crecido la vida del barrio y la urbanización, del campo y el casco urbano, de la calle y del hogar. Ese deber tiene simetría, no podría ser de otra manera, con el de quienes pueden hacer todos los esfuerzos lícitos para conservar el poder, pero sin olvidar que su obligación primordial es gobernar para todos dentro de la Constitución, resolver problemas, corregir errores, atender las consecuencias de sus propias políticas. Hay demasiados venezolanos sufriendo, que nunca alguno de ellos pueda interpelarlo justificadamente. Cuando yo sufría, ¿dónde estabas tú? Y no tengamos respuesta, que nunca nos pase. No debemos, no podemos dejarlos solos. Nuestro trabajo, el de cada uno de ustedes, como representantes, el de cada uno de ustedes, como representantes populares, es ser los defensores de la esperanza. Señor Presidente, señoras y señores diputados, todos leímos, o nos mandaron a leer, en los años liceístas, a Doña Bárbara, el gran clásico de nuestra narrativa. Nos es familiar su definición de la llanura en dos ideas. Es toda horizontes como la esperanza, toda caminos como la voluntad. Quien interprete la metáfora galleguiana como una autopista para avanzar a toda prisa, porque querer es poder, no hizo la tarea. No leyó todo el libro. Se conformó con esos resumitos de que ahora hay de Rincón del Vago. O no lo entendió. La llanura tiene dificultades, tiene riesgos, tiene peligros.
enormes ríos donde acechan caimanes y pululan enjambres de caribes tan pequeños como feroces, capaces de desmenuzar en un instante a su presa. Serpientes, tremedales, un clima duro de lluvias y sequías que se hacen interminables. Y por supuesto, el factor humano, el más complejo de todos. Ambiciones, envidias, desconfianza, soberbia, rencores, a insaciables apetitos de poder o de riqueza, violencia, inclusive idealismo desbocado. Y trata la novela de los dramas y tragedias por esos conflictos motivados. ¿Convierte todo eso en inconquistable la llanura? No. La moraleja es exactamente inversa. Dice la novela en sus páginas finales, desaparece el miedo y todo vuelve a ser Altamira. Altamira de miras altas, de ver hacia arriba, de mirar lejos. Lo contrario a rastrero, de caminar hacia el horizonte con la cabeza en alto y los pies bien puestos en la tierra. La voluntad es la que construye los caminos para que se mantenga y se realice la esperanza. Pero la voluntad sola no puede. Los construye con inteligencia, con comprensión de la realidad y atenta sensibilidad para captar sus cambios, con conocimiento de los materiales disponibles y adecuado cálculo de sus resistencias, y con unidad, juntando sin complejos ni reticencias todas las voluntades y todos los talentos necesarios. Construir caminos para la esperanza en esta Venezuela, donde, como en el libro, una raza buena ama, sufre y espera, esa es nuestra responsabilidad, ni más ni menos. Muchas gracias. Se designa una comisión integrada por los diputados José Gregorio Correa y Jorge Millán para que acompañen al orador a su sitio en el salón de sesión. Quiero agradecer a todos su presencia en este acto y especialmente agradecer al orador que lo ha privilegiado con su brillante discurso para celebrar esta fecha tan especial de la historia de Venezuela y de su democracia. Y debo en esta oportunidad expresar la siguiente reflexión. Los sueños y las esperanzas de los protagonistas del 23 de enero nunca se compaginan con la realidad que vivimos hoy. La conquista de la democracia implica el ejercicio pleno de la libertad y de los derechos que de ella se derivan. Nunca se imaginaron esos protagonistas que en la Venezuela de hoy cientos de miles de venezolanos abandonan su patria porque no pueden realizar en ella su sueño y en muchos casos ni satisfacer sus necesidades básicas. Ni pudieran imaginar esos protagonistas ver a sus compatriotas a estas alturas de la historia tratando de obtener comida de la basura, o que un niño venezolano en esta época vea morir a un abuelo por falta de medicamento, o que se produzcan masacres como la que acaba de ocurrir en Venezuela con total desprecio al derecho a la vida, o que se pretenda negar el derecho del pueblo a elegir libremente a través
de un simulacro electoral precipitado. Sería extenderme mucho para hablar de la realidad social y económica que Venezuela vive en estos momentos y que, repito, está muy alejada de los sueños, de la esperanza de quienes protagonizaron el 23 de enero. Pero es evidente, y debemos decirlo hoy, que es una precondición para que esos problemas sean superados y le busquemos soluciones a los problemas que afectan la calidad de vida de los venezolanos, el cambio político urgente por la vía democrática en Venezuela. Y que igualmente es fundamental que para que ese cambio político se produzca, tengamos la capacidad y la responsabilidad histórica de reconstruir la unidad democrática para impulsar el cambio que está exigiendo el país y también para darle esperanza al pueblo que al no vernos unidos toma el camino de la desesperanza y algunos de la resignación. Hoy más que nunca, el espíritu del 23 de enero debe inspirar la unidad nacional de todos los demócratas para luchar por el cambio. Y para quienes puedan tener dudas de la necesidad de esa unidad, voy a concluir esta breve reflexión citando las palabras del senador Miguel Otero Silva el 23 de enero de 1959, cuando celebraba el primer año del 23 de enero de 1958. Cito: la unidad de los partidos, hecha presencia y no consigna verbal en el seno de la Junta Patriótica, trajo consigo como consecuencia lógica la unidad de los sindicatos obreros, la unidad de los intelectuales, la unidad de la nación entera, a la luz de la decisión enfurecida de echar de esta tierra al tirano y a su cortejo de rufianes y verdugos. Terminada la cita. Muchas gracias y espero que el pueblo de Venezuela sepa que en esta Asamblea Nacional sigue vivo el espíritu del 23 de enero y lo pondremos en práctica en el acontecer más próximo de nuestra historia. Se le ordena a la Secretaría darle la mayor difusión al brillante discurso que ha pronunciado hoy el doctor Ramón Guillermo Aveledo en esta Asamblea Nacional. Agotada pues la agenda del día, damos por concluida esta sesión especial. Bien, amigos que sintonizan BPI TV, cuando son las 4 y 30 minutos de la tarde, ustedes acaban de ver parte de las intervenciones por esta convocatoria o esta sesión especial realizada por el Poder Legislativo. Ya ha manifestado el propio presidente del Parlamento venezolano en relación a esta cita y estos acontecimientos del pasado 23 de enero de 1958, que nunca se imaginaron los líderes de la historia del pasado 23 de enero a que se obligara a elegir a un presidente con un simulacro electoral precipitado. Esto refiriéndose a los recientes anuncios, incluso por parte del Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro, que se ha referido a una propuesta realizada desde la Asamblea Nacional Constituyente para que existan elecciones antes del 30 de abril. También veíamos en el discurso, en la ponencia del propio doctor Ramón Guillermo Aveledo, lo que expresaba en relación a los derechos humanos y civiles. Decía que no estaban condicionados, haciendo referencia en este momento a la adquisición de alimentos. Manifestaba textualmente: nada justifica ejecuciones y menos ejecuciones extrajudiciales. El precio de la paz no es el silencio ni la exclusión, la condición de la paz es el respeto, manifestaba el doctor Ramón Guillermo Aveledo, en presencia incluso del cuerpo diplomático, personas que al momento ustedes pueden ver en sus pantallas a través de BPI TV, varios ciudadanos que han estado presentes, incluso el propio exgobernador de Lara, Henry Falcón.
se encuentra presente en la Asamblea Nacional Venezolana. Vean ustedes en estas imágenes de nuestro camarógrafo José Polanco, este grupo o este cuerpo diplomático en compañía entonces de este ex gobernador del estado Lara, también dirigente del partido Avanzada Progresista, Henry Falcón. Él incluso ya hacía referencias en declaraciones a medios de comunicación previos al acto de esta sesión, que habría decidido participar en unas elecciones presidenciales en consenso. Ratificaba o no dejaba en claro si se va a sumar a esta convocatoria que han hecho incluso los dirigentes de Voluntad Popular y Primera Justicia de votar o legalizar a la tarjeta unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, él manifestaba que iba a defender el consenso porque no había tiempo para hacer unas elecciones primarias. Además, manifestaba que estos anuncios los calificaba él que eran como una patada al diálogo, y manifestaba que el gobierno denotaba una irregularidad en este anuncio al ser por parte de un constituyente, un dirigente del partido del Socialista Unido de Venezuela, como es la persona de Diosdado Cabello, y no el anuncio o la propuesta, mejor dicho, por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. También entre las declaraciones que decía Henry Falcón, exgobernador de Avanzada Progresista, había manifestado que tenía que hablarse de claro a las personas, a la gente, y que se tenían que ir a elecciones presidenciales como sea, para que el gobierno no tomara los espacios. Ya ustedes ven a este momento este grupo de parlamentarios que se despiden, incluso del exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo. Ya les decía, parte del mensaje de este discurso que ofrecía el propio Ramón Guillermo Aveledo, la decisión, o ratificaba, mejor dicho, que se tenía que tener consenso entre las partes. A quien ustedes pueden ver en el momento, quien se está acercando en compañía del cuerpo diplomático, es al encargado del Departamento de Estados Norteamericanos, Todd Robinson, quien ya ha hecho acto de presencia desde tempranas horas. Vean ustedes cómo se disponen entonces a salir este cuerpo diplomático en compañía de los parlamentarios venezolanos. Ya es parte de la salida protocolar que realizan este grupo de ciudadanos, de invitados especiales incluso, y cómo se despiden entonces de esta invitación que les han realizado el día de hoy el Poder Legislativo. Es parte de las informaciones que se generan desde acá, desde el Palacio Federal Legislativo en Venezuela, y estaremos muy atentos a las próximas informaciones que se generen en los próximos minutos. Se despide Andrés Fornerino para BPI TV. Quédese atento a nuestra transmisión porque ya regresamos.